Es un duelo nacional ante imágenes que cuestan digerir y que no se olvidarán nunca. Se supera ya la barrera de los 100 fallecidos en nuestro país a causa de esta tremenda dana sin precedentes. Decretados tres días de luto oficial y una imagen política de unión que hemos agradecido, al menos en la zona cero de Letur, porque ante catástrofes de estas magnitudes no deben haber siglas políticas. Alberto Núñez Feijó y Emiliano García Paje juntos en la zona cero de la Dana, una imagen que esperamos no se quede solo en eso, en una simple foto fija. El gobierno nacional ha comprometido todos los recursos que sean necesarios para sacar a todos los damnificados adelante. Un compromiso que no caiga en el olvido. A los hechos nos remitimos. Los afectados del volcán de La Palma reprochan a Pedro Sánchez tres años de calvario esperando todo lo prometido. El presidente del gobierno visitó la isla de La Palma en diez ocasiones en las que hizo numerosas promesas que nunca cumplió. La Dana del 29 de octubre ha sido la más violenta de nuestra historia reciente. El cambio climático además ha intensificado los 10 fenómenos extremos más mortíferos de los últimos 20 años. Quizá haya también que irse adaptando a estos nuevos desafíos que requieren nuevos planteamientos y contundente acción política.